¿Cómo ser una mujer plena, exitosa y feliz? Todo lo que debes saber para crear la vida que tú sueñas. Está con nosotros Paula Vélez. Ella es psicóloga, conferencista y coach espiritual. Paula, bienvenida a Negocios en tu Mundo y cuéntanos cómo incluyes todas esas herramientas que has y esas experiencias que has tenido para integrarlas en una sola. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, inicialmente yo soy graduada como psicóloga, pero dentro de mi proceso personal descubrí que hay algo más que nos acompaña, que hay una energía dentro de nosotros y que esa energía, si tú la haces consciente, puede llevarte y catapultarte a los niveles más inesperados para poder expandirte realmente en tu grandeza. Y Paula, precisamente en este libro nos cuenta esas 6 claves y esos 6 pasos para que tú puedas ser una mujer plena, exitosa y feliz. Y la primera de ellas es sanarte y empoderarte de tu historia. Así es, sanarte para empoderarte de tu historia. Si seguimos siendo víctimas de lo que pasó, de los hechos que marcaron nuestra vida y seguimos asignándole la responsabilidad a nuestros papás, amigos o personas con las que hemos tenido aprendizajes no tan amorosos, te darás cuenta que seguirás siendo víctima de tu propia vida. Y en realidad, lo que puedes llegar a ser empoderándote de tu historia es ser el protagonista de tu vida. Y tenemos una segunda herramienta y es trabajar en todas las áreas de tu vida. Sí, Jessica, así es. Cuando trabajamos en todas las áreas de nuestra vida, se crea un equilibrio perfecto. ¿Cuáles son esas áreas de vida? La parte física, cómo tú cuidas, alimentas tu cuerpo desde la manera interna, pero también externa. Tu trabajo, qué tanto te gozas y te soñas ese trabajo que tú estás realizando. Tu parte de diversión, qué tanto tienes tiempo tú para recrearte, expandirte socialmente. La parte de economía. Muchas de las personas dan ciclos en el mismo aprendizaje de la economía sin saber que esto también es necesario trabajarlo y aprenderlo como cualquier otra área de nuestra vida. La familia y relaciones es un punto que a todos, absolutamente todos, nos mueve, nos moviliza internamente y desde allí se crean las mejores y más grandes aprendizajes que cada ser humano puede tener en su existencia. Entonces, es un área que hay que trabajar, que hay que nutrir. También desde nuestra parte mental, cómo tú alimentas tu mente. ¿Sabías que somos el resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos? Ahora pregúntate, ¿esas 5 personas que más me rodean son las personas que yo admiro, que me potencian y que yo diría, wow, yo quiero ser como esa persona? Si es así, pues vas por buen camino. Si no lo es momento de que cambies y expandas cómo estás alimentando tu mente. Y por último, espiritualidad. Nuestra esencia y nuestra alma vinieron a cumplir un propósito y te conviertes en un ser absolutamente trascendente cuando dejas de pensar que solo eres este plano material y empiezas a expandirte esa luz maravillosa que tú también tienes y que el mundo está esperando que tú brilles para que nos alimentes a todos con esa grandeza que hay dentro de ti. Bueno, Paula, y vamos a sanar tu historia, trabajar en todas las áreas de tu vida y vamos a hablar de una tercera. Invertir en ti. Así es, Jessy. La mayoría de las personas no alcanzan a dimensionar la bendición que trae invertir. Pero no solamente invertir en nuestra parte de economía, sino invertir en cada una de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que te dicen, Paula, es que es muy caro una sesión por 150 mil pesos, 200 mil pesos. Y bueno, de ahí para adelante el precio que tú puedas ponerle según el valor que tú consideras que tiene su trabajo. Pero ¿cuántas veces has invertido en una rumba ese mismo valor? ¿Cuántas veces has invertido eso en un viaje? ¿Cuántas veces has invertido eso tan siquiera en comida? Y eso es solamente para un trabajo transitorio, del momento, un disfrute que se va y es efímero. Pero cuando tú trabajas en ti, cuando inviertes en ti, se crean bases sólidas. Es como agrandar tu vasija interna y poder sostener lo que quieres dar al mundo. Ninguna bendición en absoluto viene sin trabajo, sin que te empoderes de lo que tienes para dar, de tu fuerza interna y poderlo desplazar a todas tus áreas de vida. Especialmente la gente quiere ser exitosa en su trabajo. Y hay que trabajar, hay que invertir en nosotros para poder expandir esa mentalidad y crear conciencia. En el tercer punto hablamos de invertir en ti.
En el cuarto vamos a hablar de trabajar en esa abundancia. ¿Cómo podemos trabajar en esa abundancia? Así es, Jessy. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchas personas, pero los sueños se pueden hacer realidad tanto como a ti te quepa eso y sea posible en tu cabeza. Muchas veces es como, ay, ¿por qué otros sí tienen lo que yo no tengo? Vale, ¿y tú crees que en realidad eso puede ser para ti? Desde allí se empieza a expandir nuestra mentalidad, pasar de la escasez a yo no tengo, yo no soy capaz, otros sí puedes, que él tiene la fortuna y yo no, a decir, es que esto también puede ser para mí. Tienes que saber que eres hijo del creador más grande de la existencia, que por derecho divino te corresponde la abundancia infinita en cada una de las áreas de tu vida. Y hay que romper el esquema de que solamente podemos tener ciertas cosas y en poca medida, porque eso viene de nuestra mentalidad de escasez. Tu vida puede ser tan genial y tan expansiva como tú lo desees. Paula, ¿y cómo crear esos hábitos de éxito? Creo que es un mito que el éxito viene porque tienes suerte. En realidad, detrás de lo que tú consideras que es éxito para una persona, vienen un montón de actividades y de sacrificios y de momentos de trabajo que esa persona ha tenido. Yo soy una persona muy curiosa y me he dado la tarea de estudiar a las personas que me inspiran y que realmente me hacen creer que es posible. Al estudiar los hábitos de estas personas me doy cuenta que siempre hay un momento, por ejemplo, antes de levantarse, que generan una intención en su día. Por ejemplo, declaran que este día será maravilloso y que les irá muy bien en esa reunión de negocios que tienen. O tienen un momento para conectarse con ellos, cierran los ojos, hacen un pequeño ritual de agradecimiento. Gracias por haber amanecido vivo, gracias por estar aquí, por respirar, por ser, por tener la bendición de existir. Si tú empiezas tu mañana de esa manera, indiscutiblemente ya te levantaste con una energía súper diferente y todo en absoluto en este universo es energía. Así que lo que atraerás por defecto será abundancia, bendiciones y sobre todo muchísima buena vibra. A lo largo del día, yo también recomiendo que nos tomemos momentos en algo tan sencillo como respirar. Cuando tú respiras, la respiración te ancla, te trae al momento presente. No hay espacio para lo que ya pasó o para el momento futuro. Simplemente estás. Te ofrezco una técnica. Señala durante varios momentos en el día en tus recordatorios del celular algo que diga respira, o en la pantalla de tu celular o en el fondo de pantalla de tu computador. Allí eso te traerá la conciencia de que debes respirar y que tu única intención es estar aquí ahora. Y no menos importante, recuerda siempre terminar tu día con agradecimiento. El agradecimiento, haz de cuenta que es un imán que se crea alrededor tuyo y que lo que hace es atraer bendiciones, situaciones de prosperidad infinita. Así que recuerda, el agradecimiento siempre será un imán de bendiciones. Y un sexto hábito es hacer todo lo que te haga feliz. Ni más ni menos, Jessy. ¿Sabes por qué? Porque para que una vida que no está vivida desde la felicidad y desde la plenitud. Hay muchas personas que viven y otras que sobreviven. Y yo quiero invitarte a que tú te pienses si en realidad estás viviendo o sobreviviendo. La vida es algo maravilloso que hay que vivir, que hay que experimentar al 100%. Y si te dedicas a hacer las cosas que te hacen feliz, pues qué rico poderte levantar y decir, esta es mi vida, esta es la vida que yo escogí, esta es la vida que estoy creando, qué rico poder ser yo la persona que tiene este estilo de vida. Y eso realmente es inspirador, no solamente para ti, sino para las personas con las que te rodeas. Simplemente se creará una vibración tan fuerte que dirán, wow, esta persona, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que hace? Y realmente es que son personas que se dedican a sentirse felices, a conectar con sus estados de felicidad y a expandirlos a otras personas. Haz esas cosas que te hacen feliz, trabaja en lo que te hace feliz. La vida es solamente un ratito y es muy corta como para que estés haciendo las cosas que deberían o que otros esperan que hagan por ti. No, aquí y ahora, vive, sé feliz. Crea lo que tú necesitas para ti, porque es tu vida y solo tú sabes cómo vivirla. Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 6 hábitos y sé que en tu libro
cómo ser una mujer plena, exitosa y feliz, vamos a encontrar más características. Así es, Jessy, mira, este es un libro creado para personas que quieren no tener una vida buena o excelente, sino que quieren tener una vida extraordinaria y es posible. Vivir desde el éxito que cada uno considera realmente para su vida y expandirlo a todas sus áreas de vida. Crear bienestar, crear plenitud y equilibrio. Porque ¿sabías que la bendición de este siglo XXI ya es vivir desde el bienestar y la plenitud? Y esta es la pregunta con la que nos deja Paula. Este es Negocios, inspiración para la acción.